ligero. Vamos a la casa del Señor. Ya está pisando nuestros pies. Umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad. Sobre las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Se está pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con ustedes. Queridos hermanos, hoy domingo celebramos con alegría la fiesta de la Sagrada Familia, Jesús, María y José. Vamos a poner en el altar las intenciones de todas las familias que en este momento nos acompañan en la Santa Misa, las familias de nuestra parroquia, pero también las que por estos medios digitales en este momento nos unimos de corazón. Todas sus intenciones para que el Señor los mire con misericordia y los atienda en su bondad. Y también vamos a pedir en esta Santa Misa por la salud para nuestros hermanos Juanita Dueñas de Saltos, Jorge Saltos Álava, Guido Saltos Chavarría, Ángela Saltos Chavarría, Elizabeth de Janón, Pedro Aspilcueta, Julia Nuñovero, Jimmy Salazar Guillén, Jimmy Salazar Mata, Gina de Salazar, Dilma Moreira de Ocaña, Gilberto Moreira, Wendy Avesilla, Sonia de Malo, Diana Chagenberg, Flor María Vélez, María Zurita García, René Jope Calderón, Hilda Victoria Guaymás, Ana Cecilia López de Estrada, Estefanía Torres, Valeria Ochoa, la familia Gómez Garzón, Óscar Toconás, Alberto Hipólito Gómez. Y por las intenciones de Mateo Layana Cobo, que cumple 9 años. También vamos a encomendar a nuestros difuntos, especialmente en esta Santa Misa, pediremos por el descanso eterno de Cecilia León Varillas, Tatiana Pacheco, Víctor Castro Castro, que está de cumpleaños en el cielo, Ledia Ubillús Cabrejos, también de cumpleaños, y Omar Triviño Blois, cumple 1 mes de fallecido, Primitivo Enrique Valdivia Gutiérrez, Doris Mesones Berríos, Miguel Ángel Farro Poj, Modesto Briones, Rosa de Dejanón, Jorge Mejía, Ricardo Barberán Centeno, Gabriel Novoa y Casa, Walter Novoa Logroño, Patricio Moncayo Jalil, Jimmy Araujo Cárdenas, Magdalena Hernández, Daniel Ames Espinosa, Guillermo Diguerolamo, Antonio Velasco, Fernando Montes de Oca, Raúl Sarmiento López, Roberto Jurado Rodríguez y Yoli Velasco. Con estas intenciones comenzamos la Santa Misa pidiendo perdón a Dios por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad.
Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman, Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los que aman, Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor. Solo tú, altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman, Señor. Amén. Oremos. Oh Dios, que te dignaste mostrarnos el sublime ejemplo de la Sagrada Familia, concédenos saber imitar sus virtudes domésticas y su amor recíproco, para que podamos gozar de las alegrías eternas en el hogar del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tomen asiento, hermanos. Lectura del libro del Sirácide. El Señor honra al Padre en los hijos y respalda la autoridad de la Madre sobre ellos. El que honra a su padre queda limpio de pecado y acumula tesoros, el que respeta a su madre. Quien honra a su padre encontrará alegría en sus hijos y su oración será escuchada. El que enaltece a su padre tendrá larga vida y el que obedece al Señor es consuelo de su madre. Hijo, cuida de tu padre en la vejez y en su vida no le causes tristeza. Aunque se debilite su razón, ten paciencia con él y no lo menosprecies por estar tú en pleno vigor. El bien hecho al Padre no quedará en el olvido y se tomará cuenta de tus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerá del fruto de su trabajo, será dichoso, le irá bien. Dichoso el que teme al Señor. Su mujer como vid fecunda en medio de su casa, sus hijos como renuevos de olivo alrededor de su mesa. Dichoso el que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión. Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichoso el que teme al Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses.
Hermanos, puesto que Dios los ha elegido a ustedes, los ha consagrado a Él y les ha dado su amor, sean compasivos, magnánimos, humildes, afables y pacientes. Sopórtense mutuamente y perdónense cuando tengan quejas contra otro, como el Señor los ha perdonado a ustedes. Y sobre todas estas virtudes, tengan amor, que es el vínculo de la perfecta unión. Que en sus corazones reine la paz de Cristo, esa paz a la que han sido llamados, como miembros de un solo cuerpo. Finalmente, sean agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza. Enséñense y aconséjense unos a otros lo mejor que sepan. Con el corazón lleno de gratitud, alaben a Dios con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que digan y todo lo que hagan, háganlo en nombre del Señor Jesús, dándole gracias a Dios Padre por medio de Cristo. Mujeres, respeten la autoridad de sus maridos, como lo quiere el Señor. Maridos, amen a sus esposas y no sean rudos con ellas. Hijos, obedezcan en todo a sus padres, porque eso es agradable al Señor. Padres, no exijan demasiado a sus hijos, para que no se depriman. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escuchad, hermanos, una gran noticia. Hoy en Belén de Judá os ha nacido el Salvador. Hoy en Belén de Judá os ha nacido el Salvador. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, ha nacido el Salvador. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o dos pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo y a María, la madre de Jesús, le anunció: Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones, y a ti una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana.
De joven había vivido 7 años casada y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento, dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Una vez que José y María cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, hermanos, un momento, por favor. Celebramos hoy la fiesta de la Sagrada Familia. Una oportunidad muy importante para reflexionar y para rezar por las familias. Qué actual, qué importante, qué urgente resulta hoy orar y meditar sobre las familias, porque quizá la institución que más está siendo atacada en todos los niveles hoy es la familia. Y al destruir la familia se van a destruir también muchos otros valores que son los que sostienen la sociedad como la conocemos. El objetivo, pues, es la familia y, por otro lado, la fe. Son las dos cosas que hoy los que quieren hacer el mal están atacando con mayor esfuerzo: la fe y la familia. Qué importante para contrarrestar esta situación que nosotros, los que todavía escuchamos la misa, escuchamos la palabra de Dios, nos acercamos a Dios, tenemos presente de alguna manera los valores cristianos en nuestro hogar, qué importante es que para contrarrestar estos ataques tan fuertes a la familia, hagamos que nuestra familia sea cada vez más fuerte. Esa es la manera de contrarrestar, generando familias fuertes en el Señor. Por eso la Iglesia nos propone el ejemplo de la Sagrada Familia. ¿Quién era el centro de esa Sagrada Familia? Miren, estando María, la Inmaculada, San José, el hombre justo, el centro era Jesús. Y Jesús les daba a todos la luz, el horizonte y la fortaleza como familia. Y finalmente, José y María vivían en torno a Jesús. Esto, hermanos, es lo primero que tendríamos que tener en cuenta. Nuestras familias, nuestros hogares van a ser fuertes cuando Jesucristo realmente esté en el medio de nosotros. Hay familias que no son tan fuertes porque no está Dios con el peso que debería estar. Hay familias que parece o creen que están bien porque no hay muchas discusiones, no hay muchas peleas, pero eso no significa estar bien. A lo mejor eso significa que cada uno ha hecho como su espacio, su isla, y prefieren que sea así para evitar problemas y llevar la fiesta en paz, como decimos, pero eso no significa que esa familia esté bien, que sea fuerte. Es más bien una familia frágil que está pretendiendo que no pasa nada. Y hay familias que podrían estar mejor si es que realmente recuperáramos, y me estoy dirigiendo a las familias que rezan, ¿eh? Porque incluso las familias que rezan, yo creo que lo que deberían pedir con mayor urgencia es recuperar la visión sobrenatural de la vida familiar, de tal manera que podamos ver a Jesús en cada uno de los miembros de la familia. Cuando esto pasa, todo se vuelve mucho más llevadero y más armónico. Porque si yo no veo a Jesús en el otro, hay veces en que ese otro, sea el esposo o la esposa o uno de los hijos, realmente se pone especialmente difícil de llevar. Y humanamente hablando, no hay muchas opciones de pasar ese momento como Dios espera que lo pasemos. Pero si aprendemos a ver de otra manera, saliendo de nosotros mismos,
Y ya no decir, a mí esto no me gusta, a mí este que se ha creído, cuando salimos de esa visión egoísta y somos capaces de preguntar, a ver, por encima de el sentimiento humano comprensible, aunque no justificable, ¿por qué Dios está permitiendo este momento? ¿Qué me está pidiendo? ¿Qué quiere que logre en este momento con esta persona? Olvidémonos de la parte humana y miremoslo desde la parte espiritual. A eso se le llama visión sobrenatural de la vida familiar. Y es el don que creo yo más falta nos hace en este tiempo. Por eso la Iglesia nos propone el ejemplo de la Sagrada Familia, porque cuando salimos de nosotros y los vemos con los ojos que ellos veían todo, con los ojos de Dios, uno puede decir, ah, mira, me he pasado la semana diciéndole a Dios, te amo, Señor, contigo hasta el fin del mundo, te amo y quiero demostrarte que te amo. Y ahora Dios me pone esta situación, una persona difícil en mi hogar, una situación difícil en mi hogar en este momento. ¿Qué será? ¿No será que Dios ha escuchado mi oración, por ejemplo, y me está diciendo, ah, me quieres demostrar lo mucho que me amas? Me encantaría que lo hagas. Toma, demuéstramelo aquí. Y nos pone una situación en la que hay que sacar lo mejor de nosotros realmente, porque humanamente nos cuesta. Eso, hermanos, eso ya no hay. Eso hay que suplicarlo porque las familias están frágiles, están débiles, están hasta que me guste o hasta que a mí me parezca o queremos que las cosas pasen como a nosotros nos parece que deben pasar. Y si no pasan así, ya no quiero, ya no aporto, ya no empujo. Me meto en mi cuarto, hago mi isla y ahí vamos a ver hasta dónde. Eso, hermanos, ofende a Dios, daña al otro, no es amor, eso es conveniencia disfrazada de comodidad y aparentemente estamos bien, pero en realidad estamos muy mal. Las familias cristianas tenemos que ser la respuesta a esos ataques y a esas otras cosas que le llaman ahora familia y que no lo son. Pero ¿cómo se lo demostramos? Siendo lo que realmente es una familia. Por eso el Papa decía, familia, sé lo que tienes que ser o no seas. Si vas a constituir un hogar, que sea para que realmente seas la luz que Dios espera que seas como familia. Ahí tenemos el ejemplo de la Sagrada Familia. De María se ha hablado de su humildad, de su confianza, de su entrega, de su abandono en Dios. De San José se habla poco y es el custodio de la Sagrada Familia. Y fíjense lo primero que dice la palabra de Dios de San José, que debería ser modelo para todos en la familia. José era un hombre justo. ¿A quién se le llama justo en la Biblia? Al hombre que busca insistentemente la santidad de vida. A ese se le llama justo, porque la justicia de Dios es la santidad de su reino. El hombre justo, el hombre que es justificado, es aquel que es merecedor del reino eterno, del cielo. Por eso José, desde ahí nomás, con esa simple palabra, era un hombre justo, se nos dice tanto. Un hombre que buscaba insistentemente ser santo, que luego en las bienaventuranzas del capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, lo va a decir Jesús, bienaventurado el que tiene hambre de ser justo, es decir, el que tiene ganas todos los días, a pesar de su pobreza, su miseria, su fragilidad humana, apoyado en la gracia y en su voluntad también, que tiene hambre de ser santo, que quiere agradar a Dios. ¿Y qué cosa hace el santo? Además de vivir en gracia y buscando a Dios en la oración, el santo, en cada situación concreta, hermanos, lo que se pregunta es, ¿qué haría Jesús en este momento? ¿Cómo lo haría él? No yo, porque yo a lo mejor con mi carácter y con mis cosas lo haría de otra manera, pero ¿cómo lo haría Jesús? ¿Qué haría él? Y si está conectado con Dios, esté en gracia y hace oración, él va a sentir
la voz de Dios en su mente y en su corazón que le dice, Jesús haría esto y esto. Y Dios le va a dar la fuerza para hacerlo. Ese es un hombre, esa es una mujer que busca intensamente ser santo. Esto es lo que falta, hermanos, en nuestros hogares. Una cosa más de José, la labor que tenía de cuidar al niño Jesús de dos cosas. Primero, que crezca sano y fuerte en la casa. Y lo segundo, cuidarlo de lo que lo querían matar, Herodes y su gente, que lo querían matar. Los padres de familia, su primer deber es cuidar que la fe en Cristo crezca sana y fuerte en su hogar. Esa es la primera obligación. Y cuidar la fe de sus hijos de aquellos que la quieren matar. Sus hijos viven bombardeados todo el día por las redes y en la calle de cosas que atacan la fe, que la quieren desarraigar. Ustedes tienen que cuidar que esa fe no se muera. ¿Y cómo? La primera manera, el ejemplo, vivir tu fe con coherencia y con alegría. Qué importante es la alegría para vivir la fe en familia, porque los chicos tienen que ver en los papás que es bonito tener fe, que vale la pena tener fe, que yo también quisiera tener esa sonrisa que tiene mi madre, que tiene mi padre. Los chicos van a querer cuando vean que de verdad es cierto que Jesucristo ha venido para darnos la paz. Cuando no lo vean en nosotros, irán a buscar esa paz donde no la van a encontrar, lamentablemente, pero irán a buscar a otros lados. Por eso, hermanos, en esta fiesta de la Sagrada Familia, pidámosle al Señor que renueve en nosotros, primero, la conciencia de que tenemos una misión y un deber ante Dios como familia, un deber y una responsabilidad de la que nos van a preguntar cuando nos toque presentarnos a Dios. El Señor nos dirá, ¿qué hiciste con esta familia que yo te encargué? No hay que tomarlo tan a la ligera. Es un encargo del Señor y tenemos todo para cumplirlo, pero hay que hacerlo. Hay que motivar, hay que dar el ejemplo. Por eso, primero, que nos avive la conciencia de esa responsabilidad. Segundo, supliquémosle la gracia para hacer aquello que haga que Jesucristo crezca sano y fuerte en nuestro hogar, comenzando por nosotros. Recen al levantarse, al acostarse con los chicos, recen antes de comer, agradezcan los alimentos, vayan a misa siempre o por lo menos ahora que está más complicado, vean que todos, que no falte nadie, participen en estas misas que transmitimos por estos medios digitales. Hagan que la fe se note más. Enséñenle a los chicos a decir gracias, a decir por favor, a decir perdón. Enseñen, comencemos por lo básico. Enséñenle a agradecerle a Dios todo lo que nos pasa. Así las familias volverán a ser fuertes, con Jesús en el medio, pero que viva realmente y que se note en nosotros los mayores. Eso es lo que le pedimos al Señor en esta fiesta tan importante y tan bonita en estos tiempos, la Sagrada Familia. Que el Señor nos bendiga. Nos ponemos de pie, por favor. Y vamos a hacer juntos nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Hacemos un silencio respetuoso saludando la encarnación del Hijo de Dios en este tiempo de Navidad.
y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos, en este tiempo en que se ha manifestado la bondad de Dios nuestro Salvador hecho hombre, elevemos nuestras súplicas, confiando no en las obras de nuestra justicia, sino en la infinita misericordia de Dios, que es nuestro Padre. Pidamos por la Santa Iglesia de Dios, para que espere con fe y reciba con gozo a Jesucristo, a quien la Virgen Inmaculada concibió y dio a luz inefablemente. Roguemos al Señor, escucha, Señor, nuestra oración. Pidamos en este día por todas las familias, para que en nuestros hogares siempre reine la paz, el amor, la unidad, la armonía, el diálogo, el respeto mutuo. Roguemos al Señor, escucha, Señor, nuestra oración. Pidamos por los que en estos días de Navidad están padeciendo por la soledad o por la enfermedad o por la pobreza y el desamparo, para que el Señor muestre especialmente en ellos, en este día, su cercanía y su amor. Roguemos al Señor, escucha, Señor, nuestra oración. Encomendemos las intenciones que cada uno de ustedes trae a esta santa misa. Especialmente pedimos por las intenciones que hemos mencionado al inicio de esta celebración. Roguemos al Señor, escucha, Señor, nuestra oración. Señor Dios nuestro, que te encomienden nuestras súplicas la Santísima Virgen María, que mereció llevar en su seno a Jesucristo, y San José, el varón fiel y prudente que pusiste al frente de tu familia. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento, hermanos. Debemos al Señor, el vino y el pan. Debemos al altar, la vida y el brillar. Que el Señor lo hará, que nos hará su amistad. Llevemos al Señor pureza y amor. Llevemos al altar justicia y Señor, lo hará, que nos haga su amistad. Que Señor, lo hará, que nos haga su amistad. Llevemos al Señor trabajo y dolor. Llevemos al altar ofrendas de paz. El Señor nos
Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de reconciliación y por la intercesión de la Virgen, Madre de Dios, y de San José. Te pedimos humildemente que consolides a nuestras familias en tu paz y en tu gracia, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque gracias al misterio del Verbo hecho carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor, para que conociendo a Dios visiblemente, Él nos lleve al amor de lo invisible. Por eso, con los ángeles y con todos los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo, Dios está en el cielo y la tierra de su gloria. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te rogamos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y de estas familias reunidas aquí en el tiempo santo en que la Virgen María dio a luz al Salvador del mundo. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Luis Gerardo, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría y de esperanza, porque somos hijos de Dios, digamos juntos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté con ustedes. Démonos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Nuestro Dios apareció en la tierra y convivió entre los hombres. Vamos a hacer juntos el acto de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Nació el gran rey, nació la esperanza, nació la alegría, nació el Salvador, nació el gran rey, nació la esperanza, nació la alegría, nació el Salvador. Los reyes lo encontraron, regalos le ofrecieron, y los ángeles en el cielo adoraban un canto nuevo a él. Oremos, hermanos. Padre clementísimo, que nos renuevas con estos sacramentos del cielo, concédenos imitar fielmente los ejemplos de la Sagrada Familia, para que después de las pruebas de esta vida, podamos disfrutar de su compañía en la eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Antes de darles la bendición final, recordarles los horarios que la parroquia ha organizado para estas fechas. El día 31, el día de fin de año, vamos a transmitir la misa por este medio virtual a las 6 de la tarde, para que estén atentos. Pero habrá misa presencial en nuestra capilla del Buijo Histórico a las 7 de la noche. Terminada la misa, tendremos una hora de adoración al Santísimo Sacramento para cerrar el año ante el Santísimo, recibiendo la bendición y dándole gracias por todo lo que hemos aprendido en este año. El día 1 de enero, que es día de precepto, María, Madre de la Iglesia, es día de precepto, hay que ir a misa, transmitiremos la misa virtual a las 6 de la tarde por estos medios virtuales. Y presencialmente vamos a tener misas a las 6 de la tarde y a las 8 de la noche en nuestra capilla del Buijo Histórico. Repetimos entonces, la misa del 31 presencial, 7 de la noche, seguida de la hora santa de adoración. La misa del 1 presencial, 6 y 8 de la noche, en la capilla del Buijo Histórico, y ambas fechas, la misa por los medios virtuales, será a las 6 de la tarde. Y desde este día martes, probablemente todo el mes de enero, la misa diaria, que normalmente
sale a las 7:45 de la mañana por este medio, va a salir a las 7 de la noche, solamente durante el mes de enero. Hay unas coordinaciones internas que nos obligan a mover la misa durante este mes a las 7 de la noche. Repito, la misa diaria, que era 7:45 de la mañana, se va a transmitir a las 7 de la noche. Y también habrá misa presencial diaria, como siempre, 7 de la noche, en nuestra capilla del Buijo Histórico. Estos son, pues, los horarios para estas fechas. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Que pasen un bonito domingo en familia. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. De gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita.